Tortillitas de camarones. Un espectáculo. Yo he probado ya una y estoy que flipo. Tortillitas de camarones, he dicho. Ah, no. Si hoy no, si no tenía camarones hoy. Ay, yo es que iba a grabar tortillitas de camarones, pero no, he visto que no tenía. ¿Y qué he hecho? He hecho tortillitas de jamón. Qué cosa más rica. Oye, te animo a hacerlas porque esto es un aperitivo escandaloso. Fíjate, tienes una reunión, seis personas, preparas un poquito como lo que he preparado hoy y los pones a todos ya saltando antes de empezar a comer. Fijaros. Es que tengo aquí unas, mirad. Crunch. Hala, a ver el vídeo. ¡Corrigar! Vamos a empezar preparando la masita, para nuestras tortillitas. Harina de garbanzos. A ver, ¿es imprescindible? No. ¿Le da otro toque? Sí. Entonces, si tú quieres ponerle toda harina de trigo, yo no le veo ningún problema. Pero mi recomendación es que pongas mitad y mitad. De esa manera lo tenemos mucho mejor. Bueno, voy a poner un poquito de sal. Porque el jamón, evidentemente, sazona, pero no sé yo si va a sazonar tanto, ¿eh? Tanta cantidad de cosas, quiero decir. El jamoncito le va a dar su sabor. Bueno, una vez removido con las varillas, lo primero que tengo que echar es el agua. Agua bien fría, de la nevera. Y si la metes, bueno, todavía está por aquí, no sé si se nota que están todavía el vaporcillo ese que se forma en el cristal. Pues eso, de lo fría que está el agua. Necesitamos que esté muy fría el agua, ¿vale? Se lo añadimos y empezamos a remover. 100 gramitos de agua, no queremos más. Bueno, aquí notamos que la masa está muy espesa todavía, ¿vale? ¿Por qué digo 100 gramitos nada más? Porque yo ahora le voy a poner cerveza. Si tú no le vas a poner cerveza o no quieres ponerle cerveza, puedes ponerle, evidentemente, más agua. ¿Qué cantidad? Bueno, pues la teoría dice que esto sería con 200 gramos de líquido, sería suficiente para 100 gramos de harina. Pero siempre tenemos que tender a buscarle nuestro punto. Mi punto que es que la masa esté un poquito líquida, porque me gusta que luego en el aceite, al soltarlo de la cuchara, resbale bien para que se forme la tortita muy rápido. Hay gente que la quiere más espesa porque prefiere, en fin, cada uno, ya sabéis que cada maestrillo tiene su librillo. El mío en este caso es ponerle cervecita. ¿Por qué? Porque la cervecita tiene levaduras que va a hacer que la masa esté más ligerita, se ponga más crujiente, bajo mi entender. Y si no tuviera cerveza, pues igual le ponía un poco de levadura, levadura química en polvo. Pero en este caso, con la cerveza es suficiente. Bueno, mirad, con la poca cerveza que le he puesto, ya tenemos una masa bastante, bastante, bastante ligera. Pero bueno, esto ahora lo tenemos que regular antes de ver si está demasiado líquida. Tenemos que regular poniéndole la cebolla, el jamoncito, el perejil, que eso es lo que vamos a hacer a continuación, ¿eh? Con lo cual, dejadme que me preparo todo esto. Y enseguida estoy aquí para seguir con el siguiente paso. Bueno, vamos a poner la cebolleta. Evidentemente hay que picarla bien, bien, bien picada, ¿eh? Esto no se pueden encontrar luego trozos de cebolleta ahí gruesos en la tortillita, porque no, ¿eh? Tiene que estar bien picadita. Entonces, mirad, se corta muy fina, muy fina. Tanto los filetes, que llamo yo, que llamo filetes cuando la loncheo así, como luego, cuando la cortamos a la contra, trocitos muy pequeños. Venga, mirad, aquí estamos, filetes finitos, y qué bien le viene el tallo de la cebolleta para que no se me descomponga a la hora de cortarla. Qué bien me viene. Bueno, es mejor hacerlo despacio y bien que rápido y mal.
Aquí podemos perder 10 segundos, no se pierde más. Yendo despacio, vale. Vale. Voy a ponerlo aquí y vamos a ir calibrando. Esto es, ya os lo digo siempre, que si no os gusta mucho la cebolla, pues igual con esta cantidad es suficiente. Pero la verdad es que luego la cebolla fritita, cuando la encontremos fritita dentro de la tortillita, nos va a saber muy rica, ¿eh? Pero siempre tenemos que ir comprobando. A ver, voy a poner el jamón. Abundante jamón. Dejémonos de tonterías. El jamón es uno de esos alimentos que debieran recomendarlo en todas las dietas, hasta en las dietas veganas, que me perdonen los veganos. Pero es lo que hay. A ver. Bueno, mirad, esto empieza a estar bastante, bastante denso. Yo creo que no le voy a poner más cebolla, que voy a picar perejil, y yo creo que esa masa tal y como está me va a servir. Hacemos la bolita de siempre, ¿eh? Y ahora lo picamos fino, 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 todo lo más fino que seamos capaces, ¿eh? El perejil recién cortado tiene un aroma espectacular. Venga, a ver. Le doy otra pasadita para recortar un poquito más. Ahí. Bueno, vamos a ver. Seguimos comprobando. Vamos a ver cómo está nuestra masita ahora. Bueno, voy a empezar al revés, voy a empezar echando la cerveza. Vamos a empezar echando la cerveza para darle el punto con la harina. Y le pongo harina de trigo porque la harina de garbanzos tiene un sabor característico que en este caso no lo quiero aquí. Bueno, a ver, voy a coger la cuchara. A ver, una cucharada, removemos. Sí, porque esto está bien que tenga jamón, pero luego también hay que tener la masa suficiente que soporte y que haga las tortitas. Un poquito más. Creo que me he pasado con el jamón, que con 50 gramos de jamón era suficiente. A ver, esto ahora. Yo creo que sí, que ahora ya me vale. A ver, esto es lo que tengo que comprobar. Vale, me cae perfecto como yo quiero. Es que el aceite se echa así, se coge la cucharada y se va echando así. Yo creo que con esto lo tengo perfecto. Bueno, pues ¿qué tengo que hacer con esta masa? Muy sencillo. Esta masa la voy a tapar, la voy a meter a la nevera. Esto lo podemos hacer del día de antes sin ningún problema. La metemos a la nevera y luego hay que freírla, o sea, sí, hay que freírla bien fría. Y ahora vamos a echar. ¿Veis lo que os decía? Es coger la cucharada y la volcamos. Entonces, si es muy densa, que igual peca un poco de densa la masa, ¿eh? También te lo digo. Pero bueno, ya verás como no es el mayor de los problemas. Quiero decir que se van a ir haciendo perfectamente. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Ya está buscando novia? ¿Eh? Bueno, esto evidentemente se tiene que freír de manera que se quede bastante crujientito. Entonces no debemos tener prisa. Sí, freírla con calma. Y lo que voy a hacer, a ver cómo puedo hacer yo para sacar. Estoy pensando, yo con una cuchara no se me ocurre otra forma. A ver, esto, si lo mantenemos en el aceite, lo que hace es quemar el aceite, porque está friendo constantemente. Entonces hay que procurar quitárselos. ¡Qué olorcito da la cebollita frita! Bueno, sí, yo creo que esto va muy bien.
A molto bene. Ma che dici, insensato? Me encanta Italia y lo italiano me encanta. Mirad, mi mujer y yo tenemos un sueño común. Ella no lo sabe todavía. Le dice, jo, qué gusto me daría ir por Italia. En el momento que pueda, voy a coger el coche y me voy a recorrer Italia de arriba abajo. Y luego de abajo arriba. Porque si no, a ver cómo vuelvo, ¿eh? Pero me encantaría, me encantaría. Ese tipo de viajes a mí de coger el coche y donde caigas. Me encanta. Bueno, pues Italia es uno de esos países que yo espero disfrutar. Aquí tenéis un platito, una fuentecica espectacular con tortillitas de camarones para que disfrutéis con la familia, con los amigos o con quien os apetezca. Pero como se suele decir, el caso es que lo disfrutéis. Yo no te voy a decir más, más que ahí tienes un plato fantástico. Voy a quitar esto para que no se vea feo. Y me quedo aquí rematando estas últimas. Que estas, salvo la primera, el resto me han salido muy bien. Estoy muy contento. A ver. Estaba buscando un papelito, pero no encuentro para limpiar esto. Bueno, amigos, amigas, espero que las hagáis. Y ya me comentaréis. Yo estoy seguro que os van a encantar. Vale.